Como un joven Orfeo tocando tierra firme, aquí está el joven Diago cargando con el genio de sus ancestros y con las furias de sus pinceles y esa encendida flor de cactus que nos enseña la huella de un país remoto entre los pastos de Guinea y los hierros iluminados del Congo. Esa espiritualidad que vino de África y ha quedado aquí, la hemos contenido, guardado como si fuera un museo, está pura. Se habla en lengua, que ya en partes de Nigeria no se habla en lengua. Muchos ven a África como que está ahí, que no ha cambiado. Pues sí, el mundo cambia, el tiempo cambia. Ha cambiado ya la modernidad, otra forma de ser, la juventud, otros intereses. Mientras tanto, en Cuba ha quedado el legado como tal. Con nuestros avalados, nuestras iglesias, la religión, esa religiosidad ha quedado, la forma de hacer las cosas, ciertos trabajos espirituales que se hacían antiguamente, otras generaciones lo hacían en África, pero ya no se hace y se hacen aquí en Cuba. En la medida que te vas buscando caminos, vas buscando ciertas verdades, necesitas reconstruir un pasado roto. Y entonces una especie de ir como un arqueólogo en busca de esos pedazos de historia no oficializada, no conocida, no instaurada en libros de texto, no enseñada. Entonces uno tiene que ir en busca de ese tipo de rarezas.